Hola, ¿qué tal mi gente querida de YouTube? Por aquí su compañero de pesca Ibra Fishing Lens. Espero que se encuentren bien. Saludos a todos. Y nada, gente, ya como pueden ver, tengo una laguna detrás de mí. Es la laguna que voy a estar pescando el día de hoy. Y nada, gente, mi objetivo el día de hoy son los crappies y las tilapias, gente. Hoy voy a estar usando un método de pesca, que es un método de pesca que yo uso para las truchas y los crappies. Me ha funcionado bastante en el estado de New Jersey. Lo voy a estar haciendo el día de hoy con una vara ultra light de 6 pies y con esto que ven aquí. Esto es un gusano de la Trout Magnet. Es bien fácil de conseguir en Dick's, en Amazon, en eBay. Lo que voy a estar utilizando es esta vara de 6 pies ultra light. Es la que utilizo para la micropesca, que lo que es los americanos le llaman el pan fishing. Eso es lo que voy a estar haciendo el día de hoy. Pero les voy a mostrar un detalle bien importante, que es el personalmente el que yo utilizo. Voy a estar utilizando una línea monofilamento de 6 libras y una de 10 libras fluorocarbono. ¿Por qué la estoy usando así? Les voy a comentar. La línea monofilamento, cuando yo la uso para la trucha, la línea monofilamento es un poco más fuerte y demora al bajar en el agua. La fluorocarbono baja más rápido y obviamente el que sabe de pesca, la fluorocarbono desaparece prácticamente en el agua más rápido que la monofilamento. Esto es lo que voy a estar utilizando hoy con este Trout Magnet que ven aquí. Ese es mi equipo el día de hoy para la pesca de tilapia. Así que nada, gente, vamos a hacer los primeros tiros. Vamos arriba. Uy, esto se me encuevo ahí, pero no, la verdad que... Aquí tengo la captura. Oh. Se me encuevo ahí en las plantas. Ven esto, gente. Esto es básicamente a lo que me refería, lo que es el pan fishing. Estas son más o menos las especies que se capturan con los Trout Magnet. Básicamente lo que estaba buscando era esto, tilapia, crappie, sunfish. Uy, yo creo que es una tilapia. No la he logrado ver bien. Sí, creo que es una tilapia. La estoy tratando con calma porque la verdad que mi línea solamente es de 6 libras. A pesar de que tengo el líder. Sí, exactamente, miren. Gente, la primera tilapia. La primera tilapia, gente.
Ahí tenemos otra. La verdad que el pique es bastante suave. Ahí tenemos otra. Esta está un poquito más pesadita que la otra. Sí, está un poquito más grandecita que la otra. Miren esto, gente. Esta está bastante grandecita. Algo, la verdad no puedo ver qué, la agua está bastante turbia. Ah, eso mismo, una tilapia. La pude ver que asomó el piquito. Esto es con mucha paciencia, la verdad que la línea que tengo es bastante delgada y no voy a pelear con ella. La voy a traer poco a poco. Aquí está, gente. Como les dije, son bien perezosas, de tal manera que uno nada más siente cuando está clavada, pero no siente el ataque. Ya cuando ya están clavadas, que sienten el hincazo del anzuelo, ya ahí ellas empiezan a correr. Pero de un ataque así como la lobina, tucunal o cualquier otro pez, uno no lo siente para nada.
con el show, man, yo sabía que no me iba a fallar. Pero mira esto. Man, un tamaño bastante bueno para el sartén, ¿no? Bueno, mi gente, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, regálame un like. Si quieres ver más videos sobre Ibra Fishing Lens, suscríbete a mi canal. Y nada, gente, será hasta la próxima. Chao, chao. Abrazos.